Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de vuelta a esto que es otro gameplay, o más bien una continuación del gameplay de Bioshock Remastered para la computadora versión Epic Games, claro. Y pues bueno, el día de hoy pues vamos a continuar con la historia donde nos quedamos. Así que vamos al juego, ¿por qué no? Allá vamos. Oh, sí. Y pues bueno, seguramente se están preguntando, tal vez no, ¿que dónde carajos estuve? Todo este fin de semana desde el jueves, de hecho. No, en realidad no. Este güey. Tú eres de chocolate, puga. Tú no cuentas. Y es que, pues bueno, ya se escuchó. Me enfermé. Y la neta, casi me tira. Pero no es cierto, ya cuenta ese güey. ¡Hostia! Este güey. No, no es eso. Me agarró una fiebre horrible, pero de esas que te ponen bien mal. Estás en edad de riesgo, este güey. Cálmate, güey. Yo no estoy viejito, ¿qué te pasa? No, me enfermé por tomar una bebida fría, no manches. Cuando estaba haciendo frío, o más bien calor, no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero creo que fue por eso. Es lo que más, lo que más se me ocurre. Pero bueno, entonces, ok. Entonces, ok, encuentra el dispositivo de Kaiburs. Un artefacto que estaba casi terminado. Es probable que esté escondido de miradas indiscretas. Ok. Pero sí, fue básicamente por eso. Y iba a ser directo el jueves, pero dije, pues voy a descansar. Capaz mañana ya me siento mejor y hago directo para, ahora sí que de viernes a sábado. Aunque tenga que trabajar el sábado. Pero pues no. Resulta que me desperté el viernes. Me desperté el viernes peor. Peor que el jueves. Entonces pues ya se imaginan por dónde va todo esto, ¿no? Entonces. Fuck. Entonces, o sea, ahí me ven sufriendo. Pendejo. Jueves y viernes. Ah, pues está aquí, mira. Güey. Ahí me ven, sufriendo el viernes, trabajando de mi horario completo. Y y para colmo dije, bueno, pues si me siento, si voy mejorando al fin de semana, si mejoro el fin de semana hago directo. ¿Y cuál? Solamente empeoré. Entonces, pues no. Estudioso, sácale más jugo a tu inversión en investigación con el tónico estudioso. No me dice nada esta madre. Por un demonio, por ahora. Lo que faltaba. Güey. La cubierta básica está lista.
tengo una carga de nitroglicerina en mi despacho, que servirá como catalizador. Ahora necesito 4 cables R34 con revestimiento de plomo para pasar el circuito. Luego media lata de gel iónico. Esa es la parte fundamental de la mezcla. Debería poner el núcleo en modo compensación, enviar un montón de energía por la línea y hacer saltar el cortacircuitos de la puerta de Ryan. En teoría, o funciona a las mil maravillas o hace volar la mitad de Rapture. El que no arriesga... Sí, güey. ¿Estás enfermo, Bruce Wayne? Estoy probando los sonidos ese, güey. Entonces, pues no, no pude hacer directo jueves, viernes, sábado y domingo menos. Es una bomba PEM. Ay, esto, una PEM no hace daño, soquete. No tienes los componentes. Oh, shit. Es lo que dijo que hacía falta, ¿no? Oh, shit. Tengo que ir a quitárselos a estos soquetes seguramente. Eso es. Sigue corriendo, cobarde. ¡Cobarde! No, se los tengo que quitar a los... a los Big Daddies. Ven aquí. Toma, hijo de... Órale, perro. Hostia. Te extrañé, hice cosas productivas mientras no estabas y ya me cansé. Güey, como que cosas productivas. Hijo de la... Sí, no manches. Por desgracia, la única fuente de R34 son los trajes que llevan los Big Daddies. No, no manches. No lo podemos craftear con el que ya tengo. Sería más viable, ¿no? Es que lo usa ese. Ya sé. Lo voy a traer para acá. Es más. Lo bueno es que no me atacan si no tienen... ¡Madre! ¡Uy, uy, uy! Mata uno, dice. Pues lo voy a tener que matar. ¿Lo maté? ¡Oh, sí, lo maté! ¡Oh, no puedo creerlo, No puedo creerlo. Uy. Me recargo, se me olvidó que ese... Es más. Oh. Uy, uy. ¿Está aquí arriba? Sí, está aquí arriba. Bájate, imbécil. Su luz brilla incluso aquí abajo, en las tinieblas. Ah, no, pero está en el piso de arriba. ¿Y ahora cuál es el problema?
No, sí, está en el piso de arriba. No mames, me había espantado. Ok, sí o sí voy a tener que vencer Big Daddies. Holy shit. Chale. Cosas allá atrás. Pero creo que se entra por esa puerta. Tal vez. ¿Y qué pasó, Puga? Ya vi un poco del canal que dices, el de Amurant, creo que se llama. Está guapa la chica, ¿eh? Yo también lo veo todo, perro. Y tú te llamabas. Oh, shit. Vale, cabrón. ¡Ah, resistió! ¡Ay, pendejo! Sea. ¡Quítate! ¡Hostia! ¡Órale, cabrón! Desgraciado, me hizo gastar cosas. Okay. Perdón, es que estoy revisando porque todavía tengo gente trabajando. Pero como decía, límite de película. Pero, ¿para qué otra cosa puedo usar las películas? Mal pedo son los Big Daddies. Hola. Antipersonal. Sí, yo creo que con eso, ¿eh? Ah, para eso eran. Okay, con razón sí me los mostraba, pero no los podía agarrar. Solamente no era el momento para ello. El único problema es que tengo que conseguir más Big Daddies. Más Daddies. Es el único problema. Uy, ¿qué fue eso? Ahora, 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 ahora. Pues es que me manda para acá, pero tengo que tener todo, si no, no me deja. ¿Sí? No. Ok, me falta vencer dos Big Daddies. La carga de nitroglicerina. Ah, ok, la tiene a buen recaudo en su despacho. ¿Y cuál es su despacho?
está aquí a la vuelta. A ver. Lo voy a encontrar con gente, eso es seguro. Gorila de élite. ¿Por qué le pusieron así, eh? Espérate, no me digas que es aquí. Sí. Oh, shit. ¿De dónde sacar el código? Bueno, voy por otro... espera. ¡Sacia tus ansias en Circus of Valius! Ok. Espérate, ¿no es aquí de donde yo venía y me estaban disparando? Creo que sí, ¿no? Ah, sí. Sí. Ah, su madre. Va a necesitar... Chale, solo tengo tres. Pues ni pedo. Uy, güey, está aquí. Luego, luego, ¿cómo tiembla? No pasó nada. What the fuck? Debía traerlo. Debía traerlo primero. Ah, es que sí se fue. Chale. Lo que voy a tener que hacer es deshacerme de esa cámara. No, ¿para qué deje de estar moliendo, pinche cámara? ¡Uy, güey! ¡Güey, salieron de aquí, no mames! ¡No mames! ¡What the fuck! Al ver que no podía piratearla, fue lo primero que debía haber hecho, ¿eh? Deshacerme de esa cámara. En fin, ya no lo hice en ese momento. Ni Petres. ¡Eh! Dollars. Ay. Ver. Yo veo dólares. ¿Por qué no me dan los dólares? Ok, listo. Ya, con eso debe de funcionar para que al menos me dejen en paz los chingados robots. Y poder vencer al Big Daddy. El único problema es que ya no sé dónde está. Está arriba. Ah, no, está allá abajo. Envío plagas.
¡Ay, hijo de su pinche madre, no! ¡Cabronazo! ¡Cabronazo! Su madre. Casi. Ah, su madre. Ah, su madre. La sentí cerca. Estás pinche grandulón. Ven aquí, huevón. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Joder, su pinche madre! ¡A huevo! ¡No me puedes hacer nada, perro! ¡Ay, joder, su pinche madre! Pensé que no me alcanzaba ahí. Ay, en fin. Hostia. Oh shit. What the fuck? What the fuck? ¿Está usted bien? Okay, aquí hay otro. Tengo que usar este para traerlo. El pedo es que... Oh, güey. No sé qué tan lejos esté. Lo escucho cerca, pero no sé si está aquí afuera o está allá arriba. Ven aquí, huevón. ¡Aprende tu lección! ¡Aprende tu lección! ¡Hostia puta! ¡No manches! Es que este que está aquí entró porque me vio ahí, me vio ahí afuera en el pasillito. Este baboso no sabe ni dónde ando. Ay, con eso, pinche madre. A ver, todavía tengo, sí. Uy, güey. Pendejo, me hice daño yo solo. Entra aquí, güey. Ya no tengo suficiente
suficientes. ¿Cómo se llama el de la inyección azul? No, y le pegué al baboso que está aquí. Pero ven aquí. Es que me estorba este güey. Me lleva el chanfle. Ya es el último que me falta. ¿Sí? Chihuahuas. Voy a dejar que se vaya tantito. Voy a dejar que se mueva. Para que le pueda disparar, porque me estorba su gemelo atorado en la pared. Pues no le puedo hacer nada, porque me estorba. No, sigue en rojo. A ver. ¡Qué pendejo! Hijo de la Birch. Ahora, ¿quién hizo eso? Ahora, ahora, ahora. Ah, Sakumer. Ufa, ufa. veinticinco mesesotes, 55 y no más. Este güey, no mames. Pasos a comer, ¿cómo estás? Yo sigo vivo, perro. Necesito que se mueva. Necesito que se mueva. Mientras haré ejercicio para mejorar mi gluteus maximus. Y de esa forma poder correr sin peligro a que usen mi gluteus maximus como glory hole. Digo, ay, pendejo. Este güey, ¿cómo se mueve bien? Oh shit. Este juego parece un juego de Nintendo, ¿eh? Específicamente del Nintendo Entertainment System. Porque los enemigos respawnean. A eso me refiero. ¿Qué andas enfermo? Y ando saliendo ya. Ayer me sentía de la verga. Todavía ayer me sentía de la verga. Por eso me desaparecí. Ya vete. Chingada, pinche Big Daddy.
Ándale, veme a comprar algo, daddy. Veme a comprar algo, daddy. Todo ronco, ¿no? Todo con voz de hombre. ¿Dónde está el güey? Ahí está el güey, ya me vio. Me olió la cola. ¿Cómo estás, Akumer? ¿Qué dices? ¿Qué dice la vida de... la vida de Sakumer? O sea, de vicioso en el Genshin. ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Ay, güey! De vicioso en el Genshin. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Joy, joy, joy! No, pero no te vayas, hijo de la verga. ¿Por qué me has abandonado? Chale, pero acércate. El otro estaba más inteligente y vino hasta acá. Pero tú... se me murió. ¡Alto! ¡Maldito seas en la ciudad! ¡Vuelve! ¡Ven aquí! ¡Se me murió el Big Daddy! Perro. Ah, vientos, me lo quitó. El problema es que sigue estorbando el güey. ¡Ah, aparta, 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 maldita sea! ¡Te ahogaremos! Joder. ¡Ven aquí! ¡Joder, su pinche madre, güey! ¡Te enviaré por un culo! ¡Socorro, por favor! ¡Ah, sigues vivo! Hijo de la burger, ven aquí, ven por tu último perdigón. ¿O se tropezó? No, sí, ahí viene. Ven. Ven, pero acércate. Se me acaba de buguear el Big Daddy, what the fuck. Chingada madre. Big Daddy se me... se me bugueó, what the fuck. Vientos. Listo, entonces. ¿Qué pedo? Ok, ya tenemos uno. Me falta gel iónico, que son esos pinches geles de color azul en botella amarilla. Ok, voy a necesitar más
Voy a necesitar más estas madres. Jeringa. Ah, Eve se llama. Eve, se me había olvidado. Ay, güey. Me arde mi ojito. Ah. Espera, ¿tengo un espacio abierto aquí? ¿Para otro plasma? Sí, sí, oye, qué genial. What the fuck? Ah, ¿quién sabe qué pasó? Así que ya estoy completo. Ok. No, aquí no hay nada. Ok, entonces... a conseguir entonces lo demás, que creo que hasta abajo había, creo, si no me falla la memoria. Ajá, aquí había otro. Ok, ahora una carga de nitroglicerina. Ok, pero para eso necesito entrar al despacho de Kairus o Kaiburs, como se llama el baboso este. Pero necesito un código. ¿Ese código de dónde lo saco? Más bien tengo un espacio todavía para poner otro, pero no... ¿Cómo se llama? Todavía no está desbloqueado para traerlo. ¿Qué significa? Que vale shit. Porque lo que me interesa es... la... el código. El problema es que no me acuerdo si ya lo conseguí. O algo. Quiero es saber... Ignora las mentiras de Atlas y sus parásitos. Rapture está en auge. Lo que quiero saber es si voy bien. Ah, mira, aquí había uno, no manches. O sea, mamadas. Mamadas, me pude haber conseguido uno gratis. Límite alcanzado. Ay, pendejo, me espantó. Deje de bailar, chingada. Ah, para esto es el PEM. Ah.
Okay. Estará en algún documento que habré leído, o más bien en alguna grabación. Huevos, es que cómo veo las grabaciones. ¿Qué? Control central, bomba terminado en algún lugar. Descanso. La cubierta básica está lista. Tengo una carga de nitroglicerina en mi despacho que servirá como catalizador. Los espías de Ryan se están llevando a la joven a rastras. Seguro que es una espía de Ryan. No, se me hace. ¿Se está librando una guerra? Si no haces un correcto mantenimiento de esas Big Daddies, se liquidan esos R-34 como si fueran cachorros. No tengo nada. Construir una ciudad en el fondo del mar. ¡Qué locura! ¿En qué otro lugar podríamos ser libres del azote de los parásitos? ¿En qué otro lugar? Perdón, perdón. Gaby. Sí, ¿no, Gaby? Septiembre Persixt. Podríamos levantar una economía que no trataran. Muchas gracias por el follow. ¿Por qué no se ve reflejado en mi? No, ah, sí. No era imposible construir Rapture en el mundo del mar. Vale, muchas gracias por el follow. En ningún otro lugar. Chinga, ¿dónde? No. No reconocía a la tía pedazo. Que vino hoy a la tienda. Con una buena delantera y de punta en blanco. Era muy reservada, pero no hacía falta ser ningún lumbrera para ver. ¿Cómo estás, Gaby? Nada bueno. Preguntaba por cierres magnéticos y cosas así. Me anduve con evasivas, hombre. Pero me caló. Después de darme un no, se me hace. Y de todos. Chale, se me hace que no lo he encontrado. En Nochevieja, sus horribles splicers salieron en tromba de los... Ah, ya. ¿Qué anime estás viendo? Las proverbiales barricadas. Sí, yo ando saliendo de la gripa con tos y... Ya sabes. Porque a mí ningún bicho me va a tirar más de 2 días. Bueno, 3. 3. Si contamos el viernes. Que el jueves yo todavía estaba más o menos... Sentía que iba a aguantar, pero ya para el viernes pues valió shit. A lo mejor 4. Ya si no pasamos del 5, pues ya. Sabemos que no podemos llegar a 6. Y si el séptimo es el de la buena suerte, pues ahí está. Y así. Ah, pero necesito un código. ¿De dónde saco el código? Hace falta algo. Oh, fuck. ¿Qué dice? Skate Infinity. Algo así. Es de skate. ¿Cómo que de skat? Es una categoría prohibida. Espérate, ese no. Ah. Ando desviado. No es scat, es skate. No se levante. Me hace falta algo. Me hace falta algo, pero ¿dónde? No he encontrado el código. Señor, los códigos.
Necesito a alguien que me diga eso. Estoy en mi sport anime era. Ah, ya. Fíjate que yo no he visto tantos anime. Yo he visto nada más así como que lo esencial y lo básico. Por ejemplo, lo básico es Dragon Ball y todos esos shonen. Pero algo así raro, raro. No, ¿eh? El Sakumer, por ejemplo, no me deja ver Boku no Pico. O sea, primero me dice, no, no lo veas, pero me lo dice como para que yo vaya y... mira, aquí dice Boku no Pico. Y después me regaña, me dice, no, güey, no hagas eso. Va a salir traumado y que no sé qué. Entonces, ya te has de imaginar, ¿no? Además he visto animes cortitos también, o que tienen, ¿cómo se llama? Tienen temporadas muy cortas o muy pocas temporadas. A mí se me hace que está hasta abajo. Aún no puedo superar la cara del Sam ese, güey. No te levantes, cabrón. No te vayas a levantar. ¿Qué dice? Te está haciendo un favor. Nosotros estamos desgraciados. ¿Qué? Desgraciando al Sam. Ah. Pero vas a tener que sacar el clip esa Kumer porque, o sea, vi un tramo en el que sí se veía cómo cambiaba su expresión, pero no sé si es esa, porque como el güey es también de repente, no te levantes, cabrón. Cállese, le dije que no se levantara. No se levante. Entonces, pues no sé si... No se levante. Si es el correcto. ¡Maldito sea! What the fuck? Como el Sub-Zero, ¿eh? Lo congelé como el Sub-Zero en medio del aire. Ni Boku no Pico, ni Ensai... Ni Ensai. Ah, creo que sí me habían mencionado Ensai. Veas nunca, sobre aviso no hay engaño. Los demás sí, dice. No sé. No lo sé, Rick. Puedo bajar más, ¿no? No te vayas a levantar. Ni tú tampoco. Chale. Ajá, acá decía. Algo me falta. ¿Pero qué? No te vais a levantar. Chale, no hay nada. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. O sea, lo único que me hace falta es el código de la oficina de Kaiburs, creo que se llama Kairus, bueno, de ese baboso. Control de pérdida de calor, ¿no? Pero no se levante, no se levante. Pero no sé por qué. No se levante. What? Ah, están aquí. Hola. Cumplo todos tus mandamientos, por malo. ¿Y qué he ganado? ¿Eh?
Ah, oh, está arriba. Se me no. No, tú baja, baja, no seas cobarde. Men, men, men. Te he roto a pegarle al Big Daddy. ¡Uy, pendejo! What the fuck? Maldito, ven aquí. Perro cobarde, ven aquí. ¡No! ¡What the fuck! ¡Me mató! ¡Ah, qué asco! No, me regresaron hasta acá afuera. Bueno, y pedo. Workshops. Chale. Voy a... No, y es que... No, ya volvieron a aparecer estos güeyes. ¡Me recargo! ¡Quítate! ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡Me equivoqué! ¡No! ¡Corre! No, no mames, me equivoqué, le pegué a ese güey, pensé que era uno de los Splicer, no. Pensé que era uno de los Splicer, por eso le pegué. Por eso me atreví a darle un sopapo en la cabeza. Y ni siquiera fue en la cabeza, fue en su lomo. En su lomo metálico. Si no, voy a tener que adivinar el código. Ven aquí, güey. Dale, dale. Debo tener más cuidado con lo que hago. Mucho más cuidado con lo que hago. A ver. Introducir código. 1912. ¿Cuál es el fucking código? Menos a mi pequeña. A lo mejor está aquí. Ay, tarado. A lo mejor está aquí y yo... Disparar el arma. Sistema de seguridad. No creo que sean estos, ¿eh? Jeringa EV. No, no creo que sea esto, ¿eh? Hostia. Tendría que estar por aquí, pero vale shit. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un parásito? Se me ocurre que a Fontaine no le... Yo. Una asesina. Tiene gracia. Podría haber seguido la corriente, supongo. Te diré algo de Kibus y de todos esos... Aquí está. Son tan listos, salvo cuando no lo son. Es la fecha del día de Australia. Tomarse un par de copas la semana pasada y en menos que canta un gallo, me cuenta que el código de su despacho es la fecha del día de Australia. Ahora cada semana me cuelo sigilosamente y mango un par de pavos de la caja. El australiano ni se cosca, y yo no pienso decírselo. Parece que allí hay todo tipo de cosas raras.
Quizás algún día me vuelva más ambicioso. Ah, ok. Es hora de googlear cuál es el día de Australia. A ver. Día de Australia. Dice que es 26 de enero. ¿26 de enero? ¿En serio? A ver. De enero sería el 01, ¿no? No. No, pero me está pidiendo la fecha. 1788. Ah. ¿Tá? No sé exactamente dónde se le tiene que pegar, ¿eh? Esto está muy feo. Chale, no tenías nada. Ah, es ese, nitroglicerina. ¿Por qué se apagó la música en cuanto tomé lo que estaba ahí?
sangre en las calles? Por supuesto. ¿Han optado algunos por autodestruirse al recombinarse a lo loco? Es innegable. Pero no haré proclamas. No dictaré leyes. La gran cadena se mueve lentamente, pero con sabiduría. Es nuestra impaciencia lo que invita al parásito del gran gobierno. Y una vez invitado, no dejará de alimentarse del cuerpo de la ciudad. Aumenta el daño de la ballesta. Yo creo que sería mejor, no sé, otra cosa. Ah, mira, este está mucho mejor. Inmunidad, sí, mucho mejor, ¿eh? Ok, ya vi dónde pegarles. Me recargo. Que todo te lo marca como el dardo te lo marca así como enemigo, pero solo le puedes dar en la parte de frente, o más bien la de hasta atrás, mejor dicho. Ok, nitrógeno líquido. Espera, si vamos a... ah, no, es que es este de aquí el que necesito. Qué pendejo. ¿Cómo se abre este? Ah. No te vas a levantar, Pues aún así muy impreciso, Así es bastante, bastante impreciso. En fin. En teoría ya tengo lo que quería. Oh, shit. Eso pude haber hecho desde el principio, la primera vez que me salieron, y no lo hice. Digo, también fue mi culpa por no saber qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Pero bueno, en teoría... espérate, no en teoría, vamos a revisar. Pon el... ok. Ahí está, vientos. Destruir... chinga. What the fuck? ¿Me hacen falta objetos? Ah, la nitroglicerina. Ah, sí, pendejo. Pues es el objeto que me hace falta. Qué pendejo. Pero... oh, shit. ¿Pero cómo lo consigo? Oh, fuck me. ¡Bájate, güey! ¡Ole, cabrón! Ok, pero ¿cómo lo consigo? No hay... este se me hace bien pendejo, pero bueno. Ve, o sea, ¿cómo no le puedo pegar? Estoy a quemar ropa. Pero bueno. Necesito encontrar una forma de abrir esta cosa. Pero ¿cómo? Uy, pendejo, me espanté. Yo mismo me espanté. Mames, el juego nuevo de Hot Wheels se ve hermoso con los gráficos hasta arriba. Este güey. ¿Cuál? ¿El que decía el beat que quería jugar? Bueno, que se había descargado.
¿O es otro? Chinga, ¿cómo abro aquí? No, se tiene que llegar por otro lado, estoy casi seguro. Capaz y sí, ¿eh? El por dónde no tengo idea, ¿eh? Digo, podría ser por aquí. ¿No? Tendría que ser por aquí, alguna especie de puerta secreta o algo. Que giraba como una peonza y vertía zumo al gaznate de Ryan, haciendo que ese cabrón se ahogara. Pero en realidad no era un árbol. Cuando lo vi más de cerca, era el control del núcleo, el cacharro que suministra energía a los cierres magnéticos de la puerta de Ryan. No se puede cortar la energía, proviene directamente de las chimeneas volcánicas. Ryan siempre tiene corriente, aunque supongo que podrías ahogar a ese hijo de perra en ella. Ok. ¿Actualización de misión? No. Tiene que haber otra forma de entrar. Preguntas por dónde. Por ejemplo, esta madre de aquí. No la he podido abrir. Allá atrás de las escaleras también hay este. También hay este objetos. Pero ¿cómo llego ahí? Además está aquí la oficina de este güey. No es como en otros juegos en los que pueda abrir una ventila y pasar, ¿no? Ay, güey. Piensa. Piensa. Pero dale, chico. Tengo que estar a quemarropa para poder darle el chingado dardo. ¡Qué asco! Es que no hay nada más. Algo me ha de hacer falta, ¿pero qué? ¿Dónde vas, cabrón? Te levantes.
pendejo. Es que por dónde. Sigues vivo, hijo de la verdura. Por la falta de economía. Este men, ¿qué pasó, mi buen Nefta? Ah, ok. Aguanten, que me preguntaron si pueden tomar un día libre el 10 de abril. Ah, su madre. ¿Cómo estás, padrino? Ya te escuché que andas enfermo demasiado por las noches. Ahora te tengo que dar en el día para que este men. Cámaras a comer. Ya ves lo que provocas. O sea, una cosa es que yo sea como soy. Y otra muy diferente es que tú me vendas como lo que tú quieres. Chinga, ¿cómo? Dólares. ¿Cómo entro ahí? ¿Cómo abro esa cosa? Ay, wey, what? Ah. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. Déjame bajar, allá hay cosas que lootear. ¿Pero por dónde se entra? No se ve por dónde se puede entrar, ¿eh? Lo veo todo. Lo he oído. ¡Te envío plagas! ¡Corre! ¡Ven aquí! ¡Aparta, aparta, aparta, maldita sea! ¡Fuck! ¡Muele, cabrón! Ah, mira, me dio un pirateador automático. Holy shit. No justifiques que eres una puerca, Steve. ¿Cómo abro esta madre? Es el vidrio más resistente que he visto en toda mi vida. Ah, ya vi, olvídalo. Ah, mira, el fuzz roda a huevo. Quiero ver cómo funciona el fuzz roda. Se va a lanzar a la vieja esta que está de chillona. Ahora, cabrón. No, pero aquí está el Big Daddy. Chale. ¿Cómo estás, Nefta? ¿Cómo te fue este fin de semana sin el Enies? Vas a decir, de maravilla. ¿Cómo sí que le embarré? What the fuck? Vas a dar al Big Daddy, te vas a arrepentir y yo también.
Hostia. Al chile no se te extrañaba ese güey. Nada, por eso no me preocupé. Lo que me preocupa es no encontrar el paso para esta madre de aquí. O sea, cómo me caga, eh. Mira, qué buena onda. Vale, vale shit. ¿Será por algún lugar que no he visto? ¿Será por acá afuera? ¿Cómo se entrará? ¿Cómo se consigue esa madre? Y es que no creo que sea lanzando un puto misil, no manches, es nitroglicerina, esa madre va a explotar. No, güey, del otro. No, sigue igual. ¿Qué carajos? ¿Cómo se abre? A ver. La cubierta básica está lista. Tengo una carga de nitroglicerina en mi despacho que servirá como catalizador. Ahora necesito 4 cables R34 con revestimiento de plomo para pasar el circuito. Luego media lata de gel iónico. Esa es la parte fundamental de la mezcla. Debería poner el núcleo en modo compensación, enviar un montón de energía por la línea y hacer saltar el cortocircuitos de la puerta de Ryan. En teoría, o funciona a las mil maravillas o hace volar la mitad de Rapture. El que no arriesga... Los de Ryan se están llevando a la joven de rastras. Seguro que es una espía de Ryan, enviada para tantearme. Eso creo que es. Si me equivoco, una inocente acabará en la sangrienta pared de los trofeos de Ryan. Si tengo razón, bueno, más vale tener razón. Ya casi he terminado el dispositivo. Ahora no me puedo ablandar, no puedo. Sangre en las calles, no, este no es. ¿Hay sangre en las calles? No. Por supuesto. Menudo sueño de locos. Una especie de árbol brutal que giraba como una peonza y vertía zumo al gaznate de Ryan, haciendo que ese cabrón se ahogara. Pero en realidad no era un árbol. Cuando lo vi más de cerca, era el control del núcleo, el cacharro que suministra energía a los cierres magnéticos de la puerta de Ryan. No se puede cortar la energía, proviene directamente de las chimeneas volcánicas. Ryan siempre tiene corriente, aunque supongo que podrías ahogar a ese hijo de perra en ella. No me dice nada del... No me dice nada, absolutamente nada de la nitroglicerina. Lo único que dice aquí justamente es que tiene una nitroglicerina aquí que servirá como catalizador, dice. Pero es todo lo que dice. Revestimiento de plomo para pasar el circuito. Luego media lata de gel iónico. Esa es la parte fundamental de la mezcla. Debería poner el núcleo en modo compensación, enviar un montón de energía por la línea y hacer saltar el cortocircuitos de la puerta de Ryan. En teoría, o funciona a las mil maravillas o hace volar la mitad de Rapture. El que no arriesga. El problema es que no sé qué tengo que hacer. Tengo que construir, pero me hace falta la otra madre. El pedo es que cómo la consigo. No te vuelvas a levantar, cabrón. ¿Cómo lo hago, señores?
Me recargo. Algo me dice que tengo que poder entrar por aquí, por estas madres. Allá adentro hay alguien. Más. Mira, ahí hay alguien. Ajá, y eso de ahí a la derecha es un pasillo. Entonces, en teoría, sí debería de poder entrar por ahí. Allá abajo también hay cosas. De hecho, ahí hay una grabación. Ay, güey. Ya sé cómo. Con la telequinesis, qué pendejo. Cómo no se me ocurrió. No. A ver, acá en esta madre, ojalá funcione. Usa la fuerza, Enies. Pa' pura madre la fuerza, Espera. Ah, se colocan en el piso. Pero no me está sirviendo. ¿Cómo abro esta madre? Chiale. Sí debería de funcionar. Pero no funciona porque está atrás de un vidrio. Asco. Y el vidrio resiste más más que cualquier otra cosa. Pero atrás de esa cosa está hecho de madera. Madre. Algo me hace falta. Oh shit, ya volvieron a respawnear. No se levante. Oye, la telequinesis no la puedo usar con ellos así directamente. Hasta que me estoy preguntando. Dormammu. No, maldito, déjame en paz. Ah, perro. Iba a decir, igual y con el mapa puedo hacer algo, pero no, tampoco. Puta madre. Yo lo que quiero es completar esto para ya poder regresar a buscar el resto de las Big Daddies. Digo, al resto de las Little Sister. Y robarle sus daddy. Cabrón. Pero güey, no entiendo cómo. ¿Cómo puedo hacer eso? No se levante. Se le vieron
tronaron sus nalguitas. Ven aquí. Casi. Si se acercaba más. O mejor dicho, si yo me tardaba más, le iba a pegar al daddy para que me devolviera el chingadazo. ¿Será que...? Sujeto a la vista. Ah, chingada, tengo que tomar fotos de los enemigos nada más. Daño aumentado. Munición perforante. Ah, eso ya lo sabía. No, pero deja de darme el booty. Eso. Posa pa' mí. Ah, ya no me dejas tomarle fotos. What? Espera, ¿ya puedo? Sí, esa sí la había tomado. Eso, posa para mí. Posa. Oh, sí, vamos. Vamos, daddy. Ah, daddy. Oh, sí. Cámara, dame experiencia, goddammit. Fuck you. Penalización, el sujeto está muerto ese, güey. Cuando tu enemigo tiene rompecráneos, ¿cómo esperas derrotarlo en una pelea? Pues instalándole el nuevo rompecráneos Josh, claro. Que no te sorprendan con el modelo del año pasado. Actualízate hoy mismo. Ok. Vientos. Ah, sí puedo hacer zoom. Pirateadora automática, vientos. Ahí te ves. Güey, ya no sé qué hacer. Ay, güey. Vale, por soquete. Ya no sé qué hacer. Te envío
cabronazo. No, sí, ya no sé qué hacer, ¿eh? Workshops. Oficina de Andrew Ryan. Eso, eso, daddy. Eso, daddy. Oh, sí. Chale. No se levante. Así me dejó tomarlo ahora sí. What the fuck. What the fuck? No mal, la traje como muñeca. Estás horrible, güey, no manches. ¿Esto dónde me lleva? Cabrón. Creo que me lleva al mismo lugar, ¿no? Sí. Ah, mira, así me puedo ir. Puedo ir a revisar si hay más Little Sisters. Nada más para ver si me hacen falta. En lo que pienso, ¿cómo abrir esa madre? En lo que se me ocurre, mejor dicho, algo. En lo que se me ocurre, ¿cómo fuck abrir la nitroglicerina? Bueno, el de donde está encerrado. Aquí ya hay dos. Ya agarré dos. Okay. Y es que si hay está sujeta por unas tablas de madera en la parte de atrás, quiere decir, y bueno, esa es mi lógica, que detrás de ese espacio, esa abertura, hay, ¿cómo se llama? Hay camino por detrás, ¿no? Como para remover la tapa y recoger el objeto. Es lo que me da a entender mi lógica. Puede que yo me equivoque, no lo sé. Pero ¿cuál sería la forma de entrar? Porque no encuentro en mi memoria. No encuentro un lugar por el cual yo pueda entrar por detrás y agarrar la nitroglicerina. Se me hace que sí tengo todas las Little Sister, ¿eh? Hasta ahora.
Chip. Tengo todas las Little Sister. Pero entonces... y es que el arma que estoy haciendo es para quitarle la energía al pinche Ryan, a su oficina. Obviamente no la voy a poder utilizar hasta que... What the fuck? Ah, ya. No la voy a poder utilizar hasta que la tenga completa, pero... What the fuck? Mi no entender. Mephaestus. No te levantes. Ni tú tampoco. Al menos ya vi que... Al menos ya vi que sí lo tengo completo. No te levantes. Lo único que me falla es eso, ¿no? Buscar... ¿Cómo agarrar esa cosa? Pero no se me ocurre ninguna forma de... Ya intenté también con... No te levantes. Ya intenté también con la telequinesis, pero no, me estorba el vidrio. Y el vidrio no lo puedo romper. ¿Con fuego tal vez? Tal vez, quizás. No sé, tal vez puede ser. Entonces, no entiendo bien qué es lo que tengo que hacer o por dónde tengo que ir. ¿Qué pasó, Sakumerio? También estaba esperando a que hicieras directo estos días que no estuve yo. Pero tampoco anduviste, yo dije chiale. Chiale, ese Sakumer no quiso hacer directo. Chale. Y es que esta de aquí debería de... ¡Ajá! Lo sabía. Mi maldito ingenio me lo dijo desde el principio. ¿Qué carajos es esto? No te levantes. Date un osito. ¡Ah! Tanto para esto, god damn it. Nomás yo pensé que era algo más genial, chale. Ay, ahí sigue mi trampa. A ver, voy a tratar de hacerlo con otro plásmido. Capaz si es eso, Ya vimos que con electricidad no. Vas a probar con incineración. Muñeco de tiro. No, pues es todo lo que tengo. A ver, vamos a ver. Y
No creo que funcione, pero eso es lo único que me queda. No, tampoco. Ah, su mecha. La otra, oye, sí, la otra es que utilice. Esta madre. Entonces, ¿cuáles son estas? ¡Ay, pendejo! Ah, okay. Pero pues no funciona. Chale, no entiendo. ¿Cómo abro esta cosa? No me digan que ya me atoré otra vez, chihuahuas. Bueno, hace rato no me había atorado. Más bien había llegado al final y no había avanzado lo suficiente como para ver qué es lo que tenía que hacer. Si no, de todas formas, me hubiera atorado aquí porque no sé cómo abrir esto. Que está remachado a la pared. Por eso digo que en la parte de atrás. Por eso digo que a lo mejor es por la parte de atrás, pero no lo sé. Debería de ser, pero ¿por dónde? El por dónde es la pregunta. Tampoco. Ah. Me estoy empezando a desesperar, ¿eh? No hay nada más que hacer. No. Si no, pues... pues ni pex. Ahora sí que con la pena lo voy a tener que dejar hasta aquí. Porque no... No se me ocurre otra cosa que hacer, para conseguir la nitroglicerina. Que parecen... Que esa nitroglicerina parecen, A ver, aguanten. Ok, listo. Mandaron el cierre. Ya. Perdón. Porque pues es que no encuentro forma de avanzar. O sea, lo que tengo que agarrar simplemente no hallo la forma, no se me ocurre nada más.
que tenga que ser por otro lado y no sé cómo hacerlo. Y no hay pistas en los audios ni nada. Así que pues, básicamente no puedo hacer mucho. Has desbloqueado. ¿Puedes reproducirlo ahora o acceder al más tarde? Ah, no, ya lo tengo. Entonces, pues sí, yo creo que lo voy a tener que dejar hasta aquí. Ya saben, por el bien de la trama, el Enies, pues bueno, va a tener que dejar esto hasta aquí. Yo espero que les haya gustado el directo del día de hoy. No avancé mucho y además estuve tose y tose como chingado perro. Pero pues bueno, algo es algo, ¿no? Ya volví. Así que pues bien, vamos a ver si en la siguiente parte de este directo, digo, de este gameplay, al fin le vemos la cara al Ryan. A ver qué sucede, porque no manches, un montón de problemas y se ve que ese vato es corruptísimo, principalmente por el Adam. Así que pues bien, sería todo de mi parte, espero que les haya gustado y nos estaremos viendo. Ah, por cierto, esperen, antes de, debo de agradecer a Septiemper Sixth, que nos empezó a seguir el día de hoy, y al buen Sakumer, que también nos está ahora sí que apoyando con su mes número 25 de suscripción con Prime. Así que pues bien, muchísimas gracias a ambos. No olviden que estos gameplays se encuentran en YouTube después de hacer la transmisión. Obviamente los paso a YouTube para que los puedan watchar. Y pues bueno, sería todo de mi parte ahora sí. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo. Hasta la próxima, chavos.